Cierre de una campaña electoral exprés. Los candidatos a la presidencia del gobierno español apuraban sus últimos minutos para convencer a una sociedad cada vez más indecisa y cuyo voto está aún más fragmentado. Pedro Sánchez, presidente en funciones, pidió concentrar el voto para que los socialistas puedan gobernar. Si queremos un gobierno fuerte frente a la precariedad y el bloqueo, si queremos un gobierno progresista frente a la ultraderecha, y si queremos un gobierno moderado frente a los extremistas, aquí está el Partido Socialista para votarlo el próximo domingo, de manera mayoritaria. El segundo partido más votado en los comicios de abril, el conservador Partido Popular, advirtió de una posible nueva recesión económica que podría afectar a España en los próximos meses. Su líder, Pablo Casado, se dirigió a quienes aún sufren por la crisis del 2008. Dirigir ahora a esas familias, aquella España real, aquellas clases medias como nosotros, que lo que quieren es poder sentirse representadas. Yo les digo que ahí estaremos para garantizar su prosperidad. Mientras Santiago Abascal, a la cabeza del ultraderechista Vox, se sirvió de la crisis catalana para reivindicar nuevamente la unidad de España. En un momento de desafío social en forma de crisis económica, nos encontramos divididos por el separatismo regional, por el sectarismo de los partidos y por los viejos odios que quieren rescatar los antipatriotas, que quieren que los españoles volvamos a pelearnos. Por su parte, Unidas Podemos defendió la pluralidad de naciones en España. El fracaso de las negociaciones con los socialistas para lograr un gobierno de coalición provocó la celebración de estas nuevas elecciones.